Muy buenos días, amigas y amigos del SQ Play. Estamos en vivo desde el Ministerio de Trabajo con Claudia Espeche, la secretaria general de UPCN. Se acaba de firmar un acuerdo con un incremento para su gremio. Sí, el acuerdo en realidad lo firmamos hace dos días atrás. Lo que firmó hoy el señor gobernador es el decreto, ya concretando lo que es este nuevo incremento salarial, más toda la recomposición salarial que se hizo tanto para el escalafón general como para el sector de salud. En esta recomposición que se da este mes y, bueno, lógicamente la continuidad de lo que es la cláusula gatillo, esta actualización bimestral que vamos a tener en nuestro salario, hoy ya se concreta con la firma del decreto que va a correr a partir de mañana, el 1 de septiembre. Para pasar en números limpios, ¿de cuánto sería más o menos el aumento para las diferentes categorías? Y estamos hablando de un 6% sobre el haber bruto, va por rondar una cifra de 6 mil pesos para arriba, desde la categoría más baja, y de ahí vamos elevando los números. También hay un reconocimiento para todo el sector profesional, todas las categorías 21 que están trabajando en la administración pública, con un 33% en lo que es su adicional por responsabilidad profesional. Esto lo que hace es estirar la pirámide salarial que se había visto un poco perjudicada con cuando el gobierno elevó los pisos salariales para favorecer al sector, digamos, más complicado en lo que es los haberes, digamos. O sea, una recomposición importante que para nosotros es un aumento real que va al sueldo con movilidad y, lógicamente, destacar lo que es el blanqueo del 30% que tenemos desde el año 2016, que lo teníamos en negro. Hoy en día va a pasar a ser remunerativo, que impacta en el aguinaldo, que impacta en todo lo que son las deducciones previsionales, que para nosotros es muy importante. ¿De cara al fin de año va a haber nuevos aumentos? El gobernador no cerró la puerta, él dijo que en cualquier momento estos índices pueden elevarse, así que seguiremos trabajando, mientras tanto, en organigramas, en presentaciones por recategorizaciones, por recomposiciones en algunas funciones, reconocimientos de título y un montón de cosas que para nosotros como gremio queda un trabajo largo. Luego de la firma se quedaron charlando con el gobernador, ¿se trataron otros temas también? No, pudimos charlar sobre esto y seguir trabajando en lo que es el reconocimiento de la carrera administrativa del empleado público y sobre todo el reconocimiento de lo que somos como empleados públicos y el servicio que brindamos a la sociedad, y que esto sea reivindicado no solo en los números, sino también en la opinión pública y en cómo brindamos el servicio a la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esa fue la palabra de Claudia Espeche, luego de esta firma del decreto, donde se dio adelante con este aumento salarial para los empleados de la administración pública y también para parte de la salud. También se retiró hace unos instantes Burgos de la parte de salud. Vamos a esperar unos minutos más la salida del gobernador para ver si podemos obtener sus palabras. Esta fue la cobertura de lo que fue la firma del decreto para el aumento de lo que tiene que ver con el sector de la salud y los empleados públicos. A toda la gente que estuvo conectada al SQ Play, muchas gracias y hasta cualquier momento.